¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que todos se encuentren muy muy bien. Y si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. Y mi nombre es Patty. Y en esta ocasión me van a estar acompañando a realizar mis compras de la quincena. Espero me acompañen hasta el final del video y bienvenidos. Miren, pues aquí les muestro que estábamos llegando al tianguis, así le llamamos nosotros aquí en México, el tianguis. Y pues la verdad, les muestro que los precios estaban pues económicos, 2 kilos por 30, 2 kilos por 35, 2 kilos por 20, pues la verdad es un precio muy muy económico. Y aquí pues estábamos en las tiendas 3B, que la mayoría de veces nosotros realizamos nuestra despensa en las tiendas 3B. Afortunadamente tenemos una tienda 3B cerca de nuestro domicilio y pues la verdad es una tienda económica. Y pues aquí estábamos realizando nuestras compras. Miren, pues ya llegamos de realizar nuestras compras para la quincena y estuve comprando un papel, un cono de huevo, el aceite, alcohol, azúcar, una veladora, dos hojas, un espagueti. Este espagueti es grande, de 450 gramos. Una crema, una salsa valentina, dos atunes, consomé de pollo. Y estoy comprando dos de frijol, dos jabones. A mí me gusta este, me gusta esta marca, la verdad. Siempre la he comprado, esta marca. Yo recuerdo que mi mamá siempre compraba este jabón y a mí hasta la fecha me gusta mucho este jabón. Y unas servilletas y este jabón, que la verdad se los recomiendo mucho mucho mucho. Este jabón se llama Beans, miren, o Wins, creo que es Wins, y trae bicarbonato, limón, y la verdad sale muy muy bueno para lavar los trastes, se los recomiendo. Y por todo lo que compramos, y un refresco. Y de esto estuve pagando 475. Esto es lo que yo voy a estar utilizando, o es lo que compré ahorita, porque pues nada más es para completar la despensa, porque de la quincena pasada, como realizo las compras cada quincena, de la quincena pasada me estuvo sobrando papel, me estuvo sobrando un litro de aceite, tengo un atún y tengo un kilo de frijol también, tengo dos de arroz y pues la verdad fue lo que me estuvo sobrando, también tengo sopas, eso es lo que me sobró de la quincena pasada, porque yo realizo las compras cada quincena. Entonces pues fue nada más para completar la despensa. Y pues esto estuve pagando 475. Ahí está, 475 estuve, pues lo que estuve pagando ahorita. Y eso es para completar pues la despensa de la quincena que viene. Tengo ahí despensa que me sobró de la quincena pasada. Entonces, estas fueron nuestras compras de despensa. Miren, también estuve pasando al mercado, al tianguis. Estuve comprando 2 kilos de plátano, 2 kilos de naranja. Y se me cayó la naranja. 2 kilos de mango. De estos tres fueron 115. De estos tres. Y de verdura estuve comprando 2 de tomate, 2 de limón, 2 de cebolla, 2 de chile poblano para hacer unos chiles rellenos, y
y jitomate. Y no puede faltar el chile. Bueno, pues de la verdura fueron 120. Llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Gracias por acompañarme hasta el final. No olviden de suscribirse, déjenme su like. Saludos y bendiciones para todos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.